Hola, soy Isabel Andrés Peñalvé, tengo 15 años y estoy ingresada en el aula hospitalaria de Virgen de la Risaca. Cosas de magia. Las 4 y media, sudo, hace un calor que impresiona para ser octubre. Pues bien, si no puedo dormir, tendré que escuchar música. Lista de reproducciones al canto. Canción Patience, de los míticos Guns N' Roses. Se me ha hecho tarde, las 11, y me quedo durmiendo con la música puesta. Si no me quedo sorda después de esto, es un milagro. Nayara, muchacha, qué poco se nota que tengas 14 años. Yo que pensaba que estaba estudiando. Ya, mamá, me he quedado durmiendo. Yo también me he dado cuenta. Librilla, qué pueblo más vacío y quién nos conocemos todos. Miro a la gente desde mi portal sin apartar la mirada descarada. No me importa que miren bien o mal, así se ve parte de cómo es esa persona. Ahora mismo no estoy del todo contenta, ya que veo cómo mi familia se derrumba poco a poco. Mi abuela tiene Alzheimer. Hoy vamos a verla. Me encanta la manera que tiene de ver las cosas mi abuela. La gente dice que me encuentra parecido o al menos se encontraba. Ella, de hecho, fue quien me enseñó lo de que cada persona es un mundo y cierto que lo es. Cuando llegamos al hospital, yo no quería ver a mi abuela. Esa no sería ella. Así que me subí a donde estaban los niños de mi edad. Estos estaban haciendo magia. Les enseñaban trucos, leían, chillaban y saltaban. Cuando el mago se disponía a marcharse, lo detuve y le dije que si podía ir a ver a mi abuela y divertirla un ratito. Cuando abrimos la puerta, el mago y yo, mi familia estaba muy callada. El mago se puso delante de mi abuela. Ella sonrió y gritó, ¡magia! Fue como un impulso de adrenalina. Todos nos reímos muchísimo. Fue una gran visita y sobre todo mágica, como dice mi madre. Mi abuela está dentro de mi mundo y de mi corazón.